técnica, que es un ataque a palanca de brazo, pero lo que primero tenemos que hacer es tratar de dejar un mataleo. ¿Qué es lo que pasa si el mataleo no funciona? ¿Cuál es una salida buena que podemos tener? Entonces, nos colocamos en posición de mataleo. Lo que queremos es estrangular. Pero en este caso, el rival lo que va a hacer es va a agarrar el brazo para evitar que nosotros podamos estrangular. En este caso, lo que tenemos que hacer es vamos a meter nuestro brazo libre al brazo de tratar de levantarlo lo más que podamos. Una vez que tenemos este brazo ya con nosotros, lo que tenemos que hacer es vamos a hacer un movimiento de cadera para salir. Salimos y al mismo tiempo nos vamos a echar por allá, sacando cadera y escondiendo la cabeza. De esa manera. Entonces acá como ven, ya está la palanca de brazo, lo único que tenemos que hacer es extendemos y ya está la palanca de brazo. Como ya vieron, es una técnica muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es la mejor llave de todas, que es la estrangulación. Porque con esta, contra esta llave nadie puede. Pero en caso no podamos, él pone mucha posición, agarramos el brazo, salimos para una muy buena llave de brazo. Ya sabes, si eres de Iquitos, ven y entrena con nosotros acá en la academia. El profesor Gustavo Rey tiene siempre a ti. Si no eres de Iquitos, pues sigue viendo nuestros videos, que vamos a traer más tips y más técnicas nuevas. No te olvides de darle me gusta, suscríbete, deja tu comentario, compártelo con todos tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Vos!